Muy buenas a todos, familia, soy Putupau y estamos de nuevo en Ark, en Ark Alone. He decidido ponerme a jugar una serie en solitario porque, bueno, últimamente jugamos muchos juegos todos y a veces no jugamos juntos con los Stelio. Entonces digamos que estoy dejando la serie de Ark un poco abandonada y la historia, como siempre nos revientan, porque es verdad, siempre nos revientan o los servidores se joden, es un poco complicado, ¿no? Entonces he pensado en hacer una serie de Ark Alone y subir, pues, lo que sería, pues, coño, una serie, pues, más seguida, ¿no? Pues yo me voy para aquí, yo me voy para ahí, ver cómo va creciendo la fortaleza, ver cómo va creciendo la manada de dinos y todas esas cosas, ¿no? Esta serie va a ser más tranquilita, ¿vale? Voy a ir yo solo. El servidor es PvP, igualmente, quiero decir que mi intención también es raidear y joder a la gente y alguna vez me joderán, supongo también, sería lo normal. Pero creo que solo quizá tengo más posibilidades de sobrevivir en este difícil mundo, ¿no? Me voy a hacer el personaje de siempre, pero voy a hacerme otro nombre y espero que no vayáis a buscarme a joderme la vida, porque, coño, nos estamos aquí horas los youtubers grabando y en este tipo de juegos como en Ark, que la gente puede venir a buscarte y a joderte, porque hay mucha gente que lo hace, pues, coño, toca la moral, ¿no? Me va a llamar Electra. La idea que tengo con esta serie es sacar capítulos más a menudo y digamos que, bueno, en realidad no tan editados como los capítulos que voy a sacar con los Stelio y demás, que no los voy a dejar de sacar, no os preocupéis, ¿vale? Voy a seguir subiendo esa serie cuando juegue con ellos y nos vayamos de salseo y todo el rollo, pues seguiré subiendo ese tipo de capítulos, ¿vale? Lo que, bueno, de esta forma al menos subiré más Ark, ya que muchas veces tengo ganas de entrar, pero digo, claro, es que voy a entrar yo solo en el servidor y no sé, no sé, ¿sabes? Entonces prefiero jugar solo en un servidor. Bueno, aquí todo, cabrón. Y bueno, también esta es una forma en la que yo muchos días me voy a poder poner a hacer directos, ¿no? Pues en Twitch y jugar Ark, pues yo solo, ¿no? Porque no quiero depender siempre de Vicio, de Ross, de J. Palacios para hacer cosas tipo jugar al Ark o hacer directos de Ark, porque, coño, muchas veces les digo, oye, vamos a tal sitio, vamos a hacer tal cosa, y como que ellos también tienen ganas de grabar y también tienen ganas de hacer sus directos y sus cosas. Entonces a veces como que me siento un poco mal, ¿no?, por arrastrarlos. Así que bueno, vamos a coger un poco una dinámica en el canal más en solitario, al menos con Ark, al menos con Ark. Luego con otras series ya veremos si me meto en Ras solitario, porque Ras ahora mismo está muy duro. Vamos a empezar con lo típico, ¿no? Vamos a subirnos aquí un poquito de peso para poder llevar muchas cosas. 250 para empezar está muy bien y luego me le da match a punta pala y a aprender engrames. Sigo estando constipado, por cierto, ¿eh? O sea, supongo que se me oye la voz, ¿no? Así un poquito de persona en sus últimos días de vida, ¿no? Así un poco casi muerto. Pero bueno, ya estoy un poco mejor, la verdad. Lo que pasa es que me tengo la cabeza como un bombo, tío. ¿Sabéis ese típico constipado que estáis ahí como mareados? Que pues estoy así. ¡Coño! ¡Un todo level 100! ¡El puto amo! Bueno, familia, ya estamos preparados para la caza. Ya estamos preparados para buscar un sitio decente. A ver si encuentro un sitio que esté bien para construir y a la vez que haya muchos árboles y muchas cosas y que no esté muy lejos ni de la cueva ni de lo que sería... Toma flechazo. Ni de lo que sería, pues, yo qué sé, el mar y eso, porque cuando tienes que irte a por perlas, por ejemplo, pues estar cerca del mar va muy bien. Las perlas, recordar que sirven para hacer los electronics, ¿no? Los circuitos estos. Y son necesarias, y además de lo que es el mar, no sé yo en qué más sitios se puede encontrar. Sé que en algún río te encuentras alguna perla por ahí perdida. Mira, ahí hay una casa y me da mala espina, pero lo que pasa es que es de piedra solo, no sé. Voy a seguir buscando por aquí y voy a hacerme la armadura de... esta de height. Vale, con esto al menos ya aguantaré un poco más, porque en este servidor, aunque sea mod y tal de recursos, también es mod de daño de bichos, ¿no? Aquí te pega un bichito y te revienta. Antes me ha pasado, me ha matado un dildo de dos hostias cuando recién spawneado. ¿Habéis visto eso? ¡Puta locura, tete! Mira, lo he decidido, me voy a hacer la casa aquí. ¿Qué nivel es el raptor este?
16. Ya me gané euro 88. Le daré a la meganeura. Un flechazo. Chen, 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 chen. No. Chen, 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 chen. Toma, flechazo. Toma, flechazo. Toma, flechazo. Toma, flechazo. Ay, claro, estaba Buka ahí, ¿no? No tiene mucho mérito, la verdad. Ahí está. Vale, pues voy a hacer la casa aquí. Lo tengo decidido ya. Y voy a empezar haciéndome por lo típico, la casa de piedra. Y esta vez sí la haré de metal, porque siempre nos decís, haceros la casa de metal, que si no os raidean, tenéis toda la razón. O sea, nos tenemos que hacer las casas de metal. Y me la voy a hacer de metal, ¿vale? De momento dejarme que empiece haciéndome la de piedra, ¿no? Así que voy a necesitar, antes de nada, empezar haciéndome pues un armario o algo así para guardar las cosas, ¿vale? Voy a subir un poco más el peso, no pierdo nada, subírmelo a 300. Y ahora ya estamina, necesito estamina, tío. Que me canso en un momento y es engorroso. Engorroso. Mira, aquí hay piedras en el suelo. No sé si hay muchas, pero bueno, yo me he hecho a coger aquí. Claro, es que el servidor al estar modificado, pues se cogen un montón de piedras, ¿no? En otro servidor me podría morir aquí para hacerme la casa de piedra. No voy a hacer una casa muy grande, porque soy una persona sola. No necesito mucho espacio. El espacio justo. Y en este servidor, jugando en solitario, no tengo pensado coger y empezar a domesticar animales enormes, porque son muy cantosos, necesitas una casa muy grande y nuestra intención es sobrevivir. Este juego se supone que es un survival y tenemos que sobrevivir, y para eso pues el sitio no tiene que ser demasiado grande. No por ello lo voy a hacer menos, o sea, más indefenso, ¿no? Voy a ponerle torretas, voy a hacerlo bien. Lo que no voy a coger una zona del mapa enorme, ¿vale? Porque eso ya hemos visto en anteriores capítulos que no sale demasiado bien. Al ser más grande, la gente te encuentra, le entran ganas de raidearte porque dicen, este tío tiene de todo, y al final lo único que tienes es una muralla muy grande y una casa muy grande y no hay nada en la casa, ¿no? La verdad que hacer todo esto es un curro, hacerlo solo, tío. Pero bueno, así voy sacando capitulitos, pues este será de construcción y yo qué sé, mientras tengamos que hacer la casa, van a haber capítulos de construcción. Me gustaría que me dierais consejos de construcción, en plan, molaría que hicieras un techo falso, tendrías que hacer una pared falsa, pon doble puerta, cosas por el estilo, ¿vale? Y igual que si me queréis decir, domestica tal cosa, domestica lo otro, decírmelo en este vídeo, que voy a estar atento a los comentarios para ir haciéndolo durante la serie, ¿vale? Así también vosotros participáis. Yo creo que sería lo ideal, tanto para mí, porque así me ayudáis, ¿no? Como para vosotros, pues yo que sé, porque si os hace ilusión que tenga una cosa, pues luego lo veréis en el vídeo, ¿sabes? Vamos a ir a subir estamina ahora, estamina, 150 estamina o más. De momento ya os digo, de momento la intención es hacer la casa, tener una casita, ¿sabes? Más o menos las cosas principales en este primer capítulo, tener ahí, yo qué sé, un hogar, ¿no? En vez de domesticar y cosas por el estilo, de momento un hogar, vamos, por partes. Y luego ya cuando esté la casa, pues ya miraremos de empezar a domesticar bichos, a, yo qué sé, voy a tener que hacer el fabricador, voy a tener que hacer torretas, voy a tener que hacer una muralla. Hay muchas cosas que hacer. La muralla no la voy a hacer, ya os digo, la muralla no la voy a hacer excesivamente grande. Sí que la voy a hacer de behemoth y tal, pero no la voy a hacer excesivamente grande porque no me interesa, no me interesa que sea demasiado grande. Así que nada, vamos a poner esto. Yo creo que aquí es un buen sitio para entrar. Y ya creo que con esto cerramos, ¿eh? Sí. Justo. Pero mira, ya hemos cerrado. Ya es algo. Oigo por aquí un dilo tocando la moral. Míralo, míralo. Cabrón. Muerto. Vale, pues ahora tenemos que tirar de Thalings y de muros. Thalings, muros y así, pues voy a ir en plan a saco, ¿vale? Vais a verlo, esta parte la voy a dejar. Normalmente me gusta cortar los cachos, ¿no? Cuando estoy ahí farmeando y cosas por el estilo. Pero os lo voy a enseñar porque voy a ir a saco, ¿vale? Voy a subirme vida ya. Entonces dejo la puerta abierta porque es como si no tuviera casa aún, ¿no? Vale, pues la idea es coger piedra a saco hasta que ya no haya más peso. Tendría que haber hecho
Tendría que haber hecho un armario ya y dejar cosas para poder hacer más el cafre a la hora de construir. Y ahora cuando vuelva lo voy a hacer, de hecho. Vale, tengo un montón de piedras, pero no puedo porque me falta... falta materra. Vale. Pues ahí vamos haciendo y nos la vamos llevando. Recordar que pesa muy poco lo que es un muro en comparación al material que cuesta hacerlo, ¿no? O sea, si tenemos 80 piedras pesan un montón, pero si tenemos un muro no pesa nada. Es la lógica de este juego. Ya mira que llueve, de puta madre. Me gustaría hacer también pozos, me gustaría hacer también huerto, que nunca he hecho huerto. Lo tendría que hacer con pozos, ¿no? Porque traer aquí una tubería desde el mar o desde el río me puedo morir del asco. Pero sí, me gustaría hacer, yo qué sé, un huertecito ahí, aunque no sea muy grande. Pinturas, todo el tipo de cosas estas. El contenido de este extra de Ark, ¿no? Que no está realmente ligado al tema de la supervivencia. Me gustaría hacer las sopas, las recetas estas buenas, ¿no? La verdad que sería... estaría crema. Crema de la buena. Porque siempre... como que vamos muy a saco, ¿no? Vamos a crear lo necesario para irnos a raidear. Para irnos por ahí de salseo y ya está, ¿sabes? Y siempre hacemos lo mismo. Me gustaría esta vez ir un poquito más... más tranquilo, ¿no? Y a buscar un poquito... lo que sería descubrir el juego, pues ir haciendo ahí recetas, ir descubriendo todo el contenido que tiene, que no es poco, la verdad, tiene muchísimo contenido. Yo creo que vosotros también lo agradeceréis, que vaya haciendo cosas nuevas y lo veáis vosotros. Y también me gustaría que me lo dejarais en los comentarios, pues yo que sé cómo se hacen ciertas cosas, las recetas, para qué sirven los compuestos, lo que queráis me lo decís, ¿vale? Mira, tengo un montonazo de piedra y no me la voy a poder llevar ni para atrás toda esta piedra. Pero ahora vendrá por ella, ahora vendrá por ella. Pues ahora sí que pondré aquí los armarios porque así voy a poder llevar todo el peso que tengo. Pues lo podré llevar en solo cosas de construcción. Vale, pues vamos a empezar a dejar cosas. Por ejemplo, flechas, voy a dejar. Carne, tela. Más carne. Todo esto creéis que no son dos de peso solo, pero claro, cuando tienes un montón de stacks al final pesa, ¿no? Luego flint ahora mismo. Bueno, sí, la flint me la voy a llevar porque quizá la necesito para reparar las herramientas y eso. Ahora ya voy bastante más ligerito. Vamos a necesitar 100.000 muros y 100.000 failings, así que me lo tomo con calmita. Voy haciendo. Vamos a ir poniendo lo que ya tenemos, que no es poco. Fijaros cuánto he hecho. 16 muracos y 12, 13 failings. O sea, telita, ¿eh? Mira, y me sobran dos muros, chaval. ¡Ja! Del tirón el segundo piso. Y ahora vamos a poner esto. No sé por dónde tengo pensado subir, la verdad. Supongo que subiré por aquí en todo el medio o alguna movida así. Porque yo también, qué listo, ¿no? Subir por todo el medio. Podría subir por aquí en la puerta quizá, ¿no? Que es donde menos voy a poner cosas, cerca de la puerta. Sí, es buena idea. Es buena idea. Vale, tenemos que hacer un hatch frame. Ahora sí que voy a cerrar porque esto ya es seguro, ¿vale? Aunque no tenga demasiadas cosas, eso ya es seguro. A no ser que venga alguien con C4 y toda la historia. Vale, hatch frame. ¿What? Hay un tío ahí. Shit. Hay un Rix con un tío. Vamos, oh, corre. Mírate. Vete. No sabes nada tú. Mierda. Pero no hemos llegado al servidor, no he hecho una mierda y ya hay un tío ahí con un fucking T-Rex. Creo que no me ha visto. Se ha ido por ahí cagando leches, ¿eh? Yo creo que estamos fuera de peligro. Creo. A ver qué nivel es este. 48, no está mal. No está mal, para recoger narcoberries y eso.
El tema es que no tengo narcóticos aún. Tendría que dormir a puñetazos o con un tirachinas. La verdad que con un tirachinas no sería muy difícil, ¿no? La verdad, ¿dónde está? Tirachinas, tirachinas. Aquí. Vale, voy a hacerlo con el tirachinas a ver qué tal. No le doy. Vamos allá. Ahí, ahora sí. Ahora le he dado. Corre. Vamos a intentar subir una roca. No, no he podido. Aquí. No. ¡Oh! El tío sí que sube. Shit. ¿What? ¿No puedo subir a las rocas? Pues vaya. Mira, se ha quedado ahí medio tonto. Me lo voy a llevar a los árboles, tío. Le voy a hacer la jugada de los arbustos. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué hará qué? ¿Hará qué? ¡Tontaina! Esto es como jugar al puto pilla-pilla. Oh, me ha dado bien ahora, eh. Mierda, mierda, que tengo que reparar esto. Oh, no me ha dado. Toma ya, hostia, que me ha metido. ¿O te quieres quedar dormido ya? ¿Que eres solo level 48, hombre? Tira 700 piedras. No, 700 no, pero 40 van a hacer. Corre. Se ha cansado, pero... ya está, ya ha recuperado energía el cabrón. Ahí está. Vale, genial. Primer bicho que vamos a pillar. Un Triceracop. Aunque les vamos a poner nombres personalizados en este servidor. A ver cómo está el Triceratops. El Triceratops. A ver. Bueno, va bien, va bien. Aunque lo voy a tener que dejar por ahí afuera de casa. Es que... No sé si... Bueno, puedo hacer unas vegemotas y rápido, la verdad. Luego me gustaría también hacer un piso, pero esto ya lo haré en el siguiente capítulo. Un tercer piso o cuarto piso, ya veré cómo lo hago para Argentavis, ¿no? Eso que ya lo habéis visto alguna vez que lo hemos hecho. Eso va bastante bien, la verdad. Vámonos, Atomos. Vale, un techo hecho. Vale, me falta el hatch frame. Que ahí lo llevamos. Y esto sería lo suficiente para el segundo piso. Así que podríamos decir que la casa ya está acabada. Lo que falta es hacer el piso de Argentavis. Yo creo que con esto ya voy a tener espacio para mí, para todo. Creo. Espero que así sea, ¿no? Además, tenemos que pensar que todo esto lo tengo que hacer de metal, ¿vale? Así que tampoco nos vamos a flipar mucho con lo grande de la casa, porque si no, luego todo ese metal pues como que cuesta mucho. Vamos a ir a eso casi lo primero. Yo creo que hacer la casa de metal va a ser prioridad. Pero claro, para eso también necesitamos ir a por Argentavis para ir a la montaña. Aunque estoy al lado de la montaña, pero al final nos hemos hecho la casa aquí al lado. Pero bueno, que voy a entrar mañana y que me habrán raideado ya. Pero bueno, no pasa nada, si me han raideado me voy a otro sitio y empiezo ahí e intento hacer una especie de copia barata de esto. Y tal y como haga la copia, pues
pues yo qué sé, intentaré subir el siguiente capítulo más o menos ya avanzado, no volver a repetir lo mismo, ¿no? Madre mía, sino qué palazo. Vale, ¿qué necesitamos para hacer más puertas? Voy a hacer, no sé, no sé de cuánto voy a hacer la muralla de Behemoth, la verdad. La tendría que hacer... Tendría que hacer de uno por uno, ¿no? Pero si la hago de uno por uno no me llega para casi nada. Así que la idea será hacerla de una especie de dos por uno, ¿no? O alguna cosa por el estilo. Estoy pensando en hacerla de 2x2, pero es que además con este terreno me va a costar mucho, así que nada, me olvido. 2x1. Entonces tengo que hacer 6, ¿vale? Vale, mucho picar, mucha piedra que tengo, pero me falta tacha ahora porque, bueno. Dos puertas más y ya puedo irme a ponerlas. Y ya habremos acabado, ya habremos acabado. A ver, madera, ¿cuánta necesito? Ya la tengo, touch. Touch, necesito industrial. Bueno, yo creo que así está bien de touch. Vale, ahora lo único que queda es colocarlas. Va, vente para aquí. Lo he llamado Supatrike, pero creo que lo voy a llamar Electrike. Electrike, claro, Electrike. Yo me llamo Electra, pues soy Electrike. Electrike. Mira, mira, mola, se le podía hacer una serie y todo. A ver, primero vamos a tener que hacer una puerta. Vamos a tener que hacer una puerta para marcar, por así decirlo, el territorio, ¿vale? Así que voy a cargarme este árbol. Vale. Y ahora que me he cargado esto, dice que es obstructed. Pues mira, sí. Claro, estaba obstruido por mi propia casa. Joder. Y esto de aquí hay que cerrarlo de alguna forma. ¿Qué es esta mierda? Joder. Pues la idea que tenía, ¿vale?, era ponerlo lo más pegado a la casa que pudiera para así tener un sitio grande donde hacer todas mis cosas. Porque también quiero poner huertos, ¿no? Pues los huertos tienen que ir en algún lado. Y ese lado, pues por ejemplo, va a ser aquí delante. Esto de aquí delante va a ser la zona para dinosaurios y cosas así, ¿vale? Y como veis, la casa está totalmente pegada a esta puerta. Perfecto. Pues veis, ya tenemos nuestra zona. Hostia, vaya niebla que hay, ¿no? Pues bueno, tenemos nuestra zona con nuestra casita. No es nada del otro mundo, es una casa chiquitita, pero aquí podremos poner animales bastante grandotes, ¿sabes? Sin ningún problema. Y nada, voy a sacar a buscar al pobre Trike. Pues bueno, familia, ha estado bastante bien este primer capítulo en solitario. Ya os digo, traeré más. Tengo que poner aquí, esto lo haré ahora cuando me desconecte. Tengo que poner aquí, porque claro, fijaros, o sea, vaya mierda de fortaleza, ¿no? Si puedes entrar por aquí tan tranquilamente. Pero bueno, pondré unas foundation aquí y ya está, ¿vale? Pero esto lo haré ahora cuando acabe. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado esta idea y que me dejéis en los comentarios todo lo que os he ido diciendo durante el vídeo. Y ya sabéis, perdonad a Putupau por su pelo rapado, igual que Putupau perdona vuestros pecados. Sed felices. Peace. Los cabreos.